Playas de ensueño, casas coloniales, muchísimo sol durante todo el año, cocoteros, diseño de interiorismo contemporáneo, inspiración caribeño. Esto es Florida. Vamos a mirar una casa espectacular. Hola, buenos días a todos, soy Rodrigo Benedict, bienvenidos al canal. En Florida he comenzado a trabajar en mis primeros proyectos de interiorismo y ahí es donde he pasado realmente los momentos más felices de mi vida, decorando casas espectaculares a pie de playa. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros al canal y si hay dudas sobre cualquier proyecto de interiorismo, Instagram es la mejor forma de poneros en contacto conmigo. Esta casa es puro lujo, pero discreto y contemporáneo. Y sobre todo lo que estamos viendo a nivel de tendencias de casas de lujo, aquí os dejo otro link, es que los espacios están abiertos, apenas hay muros, cocina, comedor y salón, todo en el mismo espacio. Dormitorio y vestidor, espacios abiertos. Mucho, mucho blanco, mucha madera natural. Es un lugar realmente espectacular, muy acogedor porque los colores pastel nos transmiten una sensación de bienestar, de estar en un lugar con muchísima calma. Es una casa fabulosa, no solamente para pasar ahí las vacaciones. Espero que os guste. ¿Qué os ha parecido esta fabulosa casa con un diseño realmente contemporáneo, pero atemporal a la vez? Os quiero presentar la belleza de Florida, que es un lugar maravilloso donde he decorado mis primeras casas y era un tiempo muy feliz de aprendizaje y donde he conocido realmente mis mejores clientes con los cuales hasta hoy en día mantengo contacto. Así que esto nomás ha sido una pequeña presentación que estamos todos ahora con la gente que vive en la Florida, en las islas, islotes mejor dicho, como por ejemplo Sanibel Island, San Carlos, Captiva, Marco, son lugares muy especiales para mí. Y es aquí realmente donde he realizado mis mejores proyectos de decoración con inspiración caribeña y también me dejaron inspirar un poco por la arena y por la playa. Así que os doy las gracias por haberme acompañado en este breve vídeo y espero y deseo volveros a ver muy pronto.